Bueno, amables televidentes del programa El Campo, hoy los saludo aquí desde la finca La Milagrosa, por la vía que de Morelia conduce al municipio de Belén, en un paraje bello, con todas las fuentes hídricas más hermosas de nuestro departamento. Un agradecimiento especialísimo a don Milton Anturí Jr., a toda su familia, por invitarnos a participar de este maravilloso proyecto que tiene acá. Pero antes de empezar el programa y hablar aquí con la médica que nos va a orientar hoy en lo que están haciendo en este sitio, quiero mandar un saludo especial a don Guido Saldarriaga en Odessa, en Texas, en los Estados Unidos. Sé que es un fiel seguidor nuestro, entonces va un abrazo fraterno. Sé que muy pronto va a venir aquí a bañarse a las aguas del río Pescado, del río Sarabando y demás. Entonces, don Guido, un saludo maravilloso y qué bueno que nos siga viendo. Médica, buenos días y qué interesante que le diga al mundo qué es lo que están haciendo acá con esto tan bonito, con estas instalaciones tan bellas y con ese deseo de emprendimiento que tiene quien inició este proyecto. Es decir, ustedes que en equipo iniciaron a hacer este maravilloso proyecto. Buenos días, don José. Bienvenido una vez más a Ganadería La Milagrosa. Para nosotros es un placer poderle mostrar a la gente del campo, a los ganaderos, a los granjeros, al que tiene una, dos, como al que tiene 10, 20 vacas, que se está haciendo un proyecto de lechería, que le estamos apostando a la tierrita y pues bueno, que se puede hacer. Interesantísimo eso, porque cuando hablamos de un tipo de proyecto de estos, nos imaginamos que tenemos que tener una hacienda muy grande. Aquí lo único que tienen estos campeones es el deseo de progresar. ¿Cuánto terreno es, médica? Bueno, José, aquí La Milagrosa está constituida por 20 hectáreas, de las cuales pues 2 hectáreas son distribuidas en lagos, también tenemos lagos, y el resto parte ya para pastoreo y semiestabulado. Entonces la idea es que hoy le queramos presentar lo que es La Milagrosa, lo que hemos hecho, los errores que también hemos tenido y bueno, la experiencia, y darle las gracias al dueño de la ganadería que le ha apostado con todo el ánimo y el corazón a este proyecto. Interesante, amables televidentes, que entiendan eso, lo que dice la médica. Cada vez que comenzamos un proyecto aparecen personas que nos dicen que no lo hagamos porque ellos fracasaron. En este caso entiendo que también tuvieron que haber fracasado muchas veces, pero del error se aprende. Entiendo que ustedes han aprendido mucho, se han caído muchas veces, se han levantado y por eso el proyecto va donde va. Yo me imagino que usted, como médica que está en cabeza del proyecto, usted al dueño le decía, ¿qué dice? ¿Seguimos o acabamos acá o no sucedió eso? Bueno, sí, debido a los errores, sobre todo en pasturas, que no somos muy adiestros a abonar, a hacer unas divisiones tan pequeñas como las que vamos a ver hoy en nuestra ganadería, el dueño siempre decía, no, yo creo que tengo una finca como de 10.000 hectáreas, porque esto es de inversión, de hacerle, pero volvíamos y lo intentábamos porque los errores hay que aprender, no hay que abandonar el proyecto y eso sí lo hemos tenido claro desde que se empezó. Tenemos claro para dónde vamos, cuál es la exigencia que hay en el mercado hoy en día y queremos que el ganadero se dé cuenta que se puede hacer, ¿no? 20 hectáreas, ahora lo vamos a ver, nos faltan muchas cosas por evaluar, nos faltan por mejorar, pero creemos que estamos enfocados en tener una de las mejores ganaderías del sur del país y bueno, aquí estamos en pro de ese proyecto y una vez más invitarlos, ¿por qué no?, al campo, a todas las personas que quieran venir a conocer y acoger de nuestra experiencia, también de nuestros errores, que aquí estamos abiertos para cuando lo deseen venir, con mucho gusto. Hay una cosa importante, amables televidentes, es que muchas personas quieren hacer este tipo de proyectos, quieren hacer muchos proyectos y primero no se documentan para tener las herramientas. En este momento, médica, yo creo que usted le diga al mundo que están las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas acá? El establo, la cuellera, el conocimiento para saber qué le vamos a dar al animal que tenemos establado. Y estamos hablando de cuántas mangas en 20 hectáreas.
En este momento la ganadería cuenta con 158 mangas, ¿sí? De un área de 900 metros cuadrados, teniendo en cuenta que tenemos callejones, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver en las rotaciones, pues tenemos callejones de 5 metros, los animales pueden entrar por un lado y salir por el otro si el callejón se pone bastante complicado. Entonces, pues eso es lo que queremos mostrarle y ahí estamos pastoreando, estamos haciendo el proceso y ahí vamos y instauramos un programa que se llama Rotacional Boicino Huasán y bueno, a eso nos hemos rigido y eso es lo que queremos mostrarle a la gente que se puede hacer en su granjita, en donde quiera implementarlo. Nosotros los hijos de los colonos aquí en el departamento del Caquetá nos enseñaron cuando chicos y nos colocaron la proforma. Para cada vaca una hectárea de pastura, una hectárea de tierra había que utilizar. O sea, si yo tenía 50 hectáreas, podría tener máximo 50 cabezas de ganado. Hoy por hoy estamos hablando acá de un proyecto donde hay 20 hectáreas y hay más de 100 cabezas de ganado. Eso indica que ustedes le perdieron el miedo, arrancaron. Y hoy están enseñando para que muchos pierdan el miedo a iniciar un proyecto como este. Cuando iniciaron, estaba sobre el papel con el jefe del proyecto, que es su patrono, digamos su jefe. Lo discutieron, lo dijeron, y yo creo, para los emprendedores, que fue decir, tomar la decisión de hacerlo. ¿O qué pasó? Dijeron, vamos a ver, vamos a cometer errores, pero lo vamos a hacer. Bueno, cuando el dueño de la ganadería decidió comprar estas 20 hectáreas, pues como dice don José, le roban los sueños, porque todo el mundo decía que era un chuquial y literalmente pues uno se hundía, nada de esto se podía caminar. Empezamos a mirar qué podíamos hacer aquí, pues este es un sueño, ¿no? Y de esas 20 hectáreas tenemos que ponerlas productivas. De ahí empezamos a grabamos un video que espero mostrárselos de cómo era la milagrosa y bueno, al sol de hoy lo que llevamos. ¿Cuál fue la primera idea? Teníamos que mirar qué podíamos hacer en 20 hectáreas y teníamos claro que queríamos hacer genética, queríamos tener animales de muy buena calidad para empezar a hacer nuestras receptoras. Entonces se hizo un bosquejo de lo que se quería hacer, pero no teníamos mucho conocimiento de los dragados, porque todo el agua que de la carretera hacia adelante, todo el agua de la montaña cae a este lado y va a dar a la quebrada. Entonces eso fue un limitante bastante grande para nosotros empezar a hacer el proyecto. Sin embargo, miles de fracasos, porque se contrató una maquinaria para empezar a hacer dragados y la maquinaria se hundió, totalmente se hundió. O sea, ahí empezamos, no habíamos empezado cuando fue el primer tropiezo. Entonces se trajo otra maquinaria y empezamos a tener un proyecto con unas personas que saben del tema, pues él era el asesoramiento que teníamos en ese entonces con una empresa que se llama Cultura Ganadera y ellos, esa fue la guía. Entonces empezamos a instalar un sistema rotacional Boicín. Eso, de ahí partimos. Bueno, ya como vamos a seguir mostrando ahorita la parte rotacional de los potros, lo vamos a ver enseguida, pero como ya estamos en este sitio donde hay un hermoso corral, donde yo sí quisiera que viéramos los comederos, están afuera, ¿cómo es acá? Bueno, nosotros tenemos los animales semiestabulados, sí, van a pastoreo y parte de aquí lo que tenemos para exposición, porque estamos fieles creyentes que queremos seguir en feria, venimos de Agroexpo, cogimos algunas cintas y eso nos llena de orgullo, porque nos enfrentamos a ganaderías muy grandes del país donde la genética viene consolidada en muchos años. Ganadería La Milagrosa lleva 3 años en este proceso y bueno, aquí vamos a ver qué comen los animales, cómo es el proceso. Hay una persona encargada del adiestramiento de estos animales, porque no es solamente tener la genética, el manejo también es muy importante, qué comen en la mañana, en la tarde y cuál es la dieta dependiendo su peso y su desarrollo. Entonces pues los invito a ver el proceso. A ver, bueno, perdóneme, yo me entro por acá.
¿Me repite su nombre, disculpe? Wilson Gutiérrez. Wilson Gutiérrez es el administrador aquí de este proyecto y le da a uno gusto ver esto tan bello, este hermoso embrión hecho aquí en este sitio, ya compitiendo con grandes ganaderías a nivel nacional. Da gusto, sé que le va a ir muy bien a ustedes. Cuéntenos algo, ¿cómo se hace para tener ese animalito con esa mansedumbre y demás? Bueno, empezando, esos animales se cogen a partir desde que nacen, a darles el manejo, pues, para que ellos estén en un nivel de mansedumbre, para que no sufran ellos, ni sufra uno para amansarlos. Ellos todos los días se cogen con un cabezalito especial, se dejan amarraditos quieticos, no se comienzan a jalar, sino que ahí se les da el tetero y ellos van dando, ellos van aflojando, ya se comienzan a ir acariciando con cepillos y los rasqueteando y los descosquillando, que ellos sientan un objeto y no se escaramucien. Entonces ellos van perdiendo ese nervio hacia los objetos que se mueven. Entonces ya cuando la gente se les acerca, no pasa nada ya. Ellos enseñan a parar desde la primer que ya comienzan a cabrestear, ya comienzan a dárseles el manejo de salir a pista para que ellos tengan un desplazamiento como si fuera natural, para que ellos no se asusten. Y esta es una de las futuras campeonas con la gloria de Dios. Si habláramos de que alguien quisiera adquirir un embrión de estos, en este momento no están a la venta, pero con absoluta seguridad más adelante el proyecto tiene que dar para vender, me imagino que esa es la idea, ¿cierto? Sí, señor, claro, esa es la meta de la ganadería, es sacar genética para su sustento de la ganadería, pero también vender la genética para que otros ganaderos tengan también genética de la de nosotros. Y bueno, la idea de nosotros es ser una de las ganaderías número uno en Colombia y a nivel departamental ser la mejor. ¿Y este embrión está las 24 horas del día estabulado? ¿Comiendo? Estabulado, sí, señor. Ellos salen un ratico cuando el día está pues bien, que no está... Que estamos esperando pues la temporada de verano, porque esté más seco, para que ellos salgan, se relajen en el potrero, pero eso es un ratico, por ahí dos, tres horitas. ¿La dieta cómo es? Ellos en este momento están comiendo, no, en el día, 2.5 kilos de concentrado y heno a voluntad, y la leche. Leche se le dan dos litros en el día, en la mañana dos y en la tarde otros dos. No comen silo. No se les da silo por el motivo de que no se vayan a encebar, ni nada, que vayan en una condición así como va esta. ¿Quiere decir que si le damos silo, corremos el riesgo que se nos suba demasiado de peso? Como ellos no están en el potrero haciendo ejercicio, ni tienen la oportunidad de llevarlos todos los días a andar, entonces sí es mejor llevarlos sin silo, para que ellos no se vayan a encebar, sí, señor. A ver, don Wilson, qué pena. Qué pena con usted, pero me sorprendo porque me acaban de decir que esta ternera únicamente tiene 5 meses, ¿verdad? Sí, señor, 5 meses de edad. Pues mira, amables televidentes, eso es lo bueno de la genética, de saber lo que estamos haciendo, porque si aprendemos todo eso que hay que hacer, primero ordeñar sin el ternero, creo que eso ayuda, ¿verdad? Enseñémosle a los televidentes, ¿qué consejo les daría a usted? Como consejo que les daría para obtener un animal de excelente calidad es una buena genética y una muy buena alimentación. Ella es un animal que se está tomando 8 litros de leche. Le doy 4 en la mañana y 4 en la tarde, porque es un animal que es excelente genética. Entonces, Estamos hablando de una ternera Girolanda F1 con 5 meses de edad. Tenga la bondad de le dar la vuelta para que los televidentes la vean, semejante animal tan hermoso. Cualquiera podría decir que en otro tipo de razas y sin el cuidado que se le da acá, el fenotipo no sería el mismo, ¿verdad, don Wilson? Sí, señor. La verdad es que el resultado que está dando acá la alimentación, como me ha dicho el jefe, ha sido excelente. Y que la leche es lo más primordial. Bueno, y importante también que le digamos a los televidentes de esta ventana productiva, que es una vitrina al mundo, es que también a veces en algunas empresas dice uno que el gerente no lo deja progresar a uno porque no le hace caso, pero me doy cuenta acá que el dueño, el jefe de esta ganadería, hace caso, se deja asesorar. Y si se deja asesorar, pues desde luego les va a ir bien a todos y todo se va a hacer bien, ¿verdad? ¿Por qué? Ustedes son los que saben del manejo de los animales. Es correcto, sí, señor. No, el jefe en ese sentido
Él dice, no, háganle lo que toca hacer, así es, y ya está muy contento viendo los resultados y con la ayuda de los doctores, pues, y ni se diga. Hágame el favor y llévese ese animal para que lo vean. Mire, amables televidentes, una ternera de 5 meses, con todo el cuido, con un fenotipo maravilloso, y eso sí que es importante para un mejoramiento en la ganadería. Ya viene aquí otro ejemplar también. Permítame a ver qué trae aquí otro embrión acá de la finca médica. Un embrión. Ah, bueno, vamos a ver, tenga la bondad, llévelo, que yo lo espero cuando regrese, no tengo lío de nada. Médica, perdóname, discúlpeme, ¿qué edad tiene este embrión? Bueno, ella tiene 14 meses, ¿sí? Lo que buscamos con ella es un embrión importado, es brasilera, es hija de la fécula, una vaca muy importante en el Brasil. Y lo que se hizo con esta compra fue, ella se va a empezar a aspirar para futuras F1 y futuras puras de la ganadería. Bueno, médica, permítame para acá, corrámonos un poquito para acá, médica, porque para quienes nos están viendo, mire, todo se puede hacer, permítame, médica, para que me vaya aquí orientando en algo, hágame por este otro lado. Mire ese, pare ahí, caballero, hágame el favor, mire semejante hermosura de animal de 14 meses, una guir puro. Una guir pura, sí, señor. Puro, que la van a aspirar, y qué interesante, médica, que le diga a usted, a quienes nos ven, lo interesante que será un animal de este tipo. Y lo que el dinero que puede dar, porque es que aquí la van a aspirar, contémosle a los televidentes que es, para quienes no saben, porque desde luego los médicos veterinarios sí lo saben, y mucha gente lo sabe, ¿qué ventaja tiene aspirar y qué ventaja tiene tener donadoras y tener también receptoras en un sitio como este? Bueno, la idea con este ejemplar adquirido en la ganadería es, a partir de dentro de 15 días, ella viene lista con un plan sanitario bastante exigente, reproductiva, de todo lo que se tiene que ver para que tengamos unos ovocitos de óptima calidad. Esos ovocitos se aspiran en el laboratorio, vienen, nos aspira y se fertilizan en el laboratorio. Entonces nosotros podemos, con cada aspirada, pues como es una novilla de vientre, de levante, entonces lo que hacemos es que vamos a esperar cuánto nos da. La experiencia que hemos tenido con los otros animales han dado entre 20, 30, 35 ositos cada uno. Esos ositos se llevan al laboratorio, allá se fertilizan, y previo a eso las receptoras, que se llaman así porque solo va a gestar el embrión ahí, esas receptoras se tienen listas previas a un protocolo de sincronización, y cuando el laboratorio nos envía, se transfieren, y los animales que usted ha visto, que hemos pasado para que los vean, ese es el resultado. ¿Cuál es la idea? Pues empezar a hacer primeramente puros, y que la gente, si quiere adquirir una hija de la fécula de un embrión importado que es de muy buena ganadería, pues lo pueda adquirir. También hacer F1, es porque lo que queremos acá es, tenemos como dos caminos: el primero, pista, o sea, queremos participar en las ferias, queremos darnos a conocer, pero también que el ganadero empiece a adquirir genética como esta y no tenga que ir a otra parte del país a conseguirla, sino que aquí la tenemos. Médica, interesante que los televidentes también sepan esta parte de que esta hermosa novilla pura que está acá, podríamos mandarla al potrero si no sabemos nada y le colocamos un toro, quién sabe cuántos días abierto, y de pronto tenemos la esperanza de que nos dé un ternero anual. Pero aquí estamos hablando que esta nos va a ser una donadora que nos puede dar como mínimo 15 o 20 terneros al año, que eso es espectacular. Sencillamente tenemos que tener las receptoras, que únicamente vamos a utilizar de ellas el vientre, y va a ser de mucho progreso del proyecto, ¿verdad? Claro que sí, don José. La idea es que empezamos ya, o sea, ella tiene un peso adecuado, está muy joven, pero ya con la alimentación que se le ha venido dando y el manejo, pues ya está lista. Y la idea es aspirarla a medida, ¿no? A medida que la novilla vaya dando. Esta es nuestra primera aspirada de esta novilla. Ya las otras sí vienen en un ritual de cada 3 meses, cada 5 meses, se dejan
descansar, porque también eso en algo también es sano dejarlas descansar unos meses y vuelve otra vez. La idea es empezar, porque pues primero hay que sacarle producción a esta vaca, y bueno, yo creo que los embriones de una hija de la fécula vale la pena tenerlos en su ganadería. Démosle el nombre de la hija de la fécula, ¿cómo se llama? Y corrámosla para allá, hágame el favor. Se llama Fécula de Motún, la mamá. Ella se llama Fécula, bueno, le decimos Fécula, y bueno, ahí la tienen, ¿no? Ah, muy bella, muy hermoso el animal. Bueno, médica, permítame para que me hable de este hermoso ejemplar aquí que lleva el señor, porque ahí si no me le quiero arrimar allá por este lado, por favor, al otro lado, hágame el favor. A ver, médica, hablemosle a los televidentes de esta ventana productiva, ¿qué ejemplar es este? Bueno, ese es un toro de la raza Gir Pura, es un hijo de Protagonista. Protagonista es un toro de ganadería Los Paisas, ¿sí? Cuando se compraron nuestras donadoras, una venía preñada de él. Entonces la donadora, la mamá es la 788-14, que más adelante las vamos a ver, para que tengan en cuenta. Pues es un toro que, al igual que los animales que están aquí, vive estabulado, porque lo queremos sacar a feria, y ahí lo pueden observar. Pues es un animal bastante anguloso, es un animal muy manso entre los gir y sobre todo los machos a esta edad. Tiene 24 meses y bueno, la idea es que conocieran del producto. Hermosísimo el animal, entonces lo utilizamos para monta directa, ¿no? ¿O sí? Bueno, en este momento pues la idea de la ganadería son embriones, sí, última opción es el toro, pero sí, cuando hay alguna que no podemos preñar o que eso, última opción sería él. Realmente en este momento él está gozando de una estabulación, entonces está ahí relajado. Bueno, Jason, usted es la persona que maneja estas vacas. ¿Cuál es su cargo aquí en esta empresa? Mi cargo que desempeño aquí en esta empresa como mayordomo es ordeñar, darle el manejo a las vacas, darle el manejo a los potreros, mantener el establo limpio, revisar el ganado. Bueno, y entonces usted revisa eso, tiene en cuenta que los animales estén en buenas condiciones y se levanta por la mañana a ordeñar, ¿a qué hora? Yo me levanto siempre para llegar por acá antes de las 4:30, porque me coge la tarde para hacer los oficios y eso. Aquí sale mucho oficio, como una finca, siempre se ve, sale mucho gallito que hacer. Ajá. Entonces toca que madrugarle porque el tiempo es corto. Bueno, y el ordeño, ¿cuántas vacas está ordeñando? Ordeñando 12 vacas. 12 vacas Girolandas F1, que están dando un promedio de cuánto diario por vaca. Por vaca, un promedio de 13 litros diarios ahora, porque antes daban 20 litros, 18. Bueno, daban eso porque el invierno nos mermó la leche, bueno. Y por la tarde se vuelven a ordeñar. Señor, doble ordeño por la mañana y por la tarde. O sea que esos 13 litros son entre la mañana y la tarde, el promedio. Día, 13 días, sí, 13, 13.5, una con otra, señor. Bueno, ya hay que tener aquí, les estamos dando el silo. El silo es la comida que se les da a los animales porque ellas están a media pensión, es decir, van a la manga. ¿Y vienen a comer aquí o cómo es? Sí, señor, van, uno las saca a pastorear y después las trae acá, las deja comer un rato, ahí sí comienza a ordeñar y ahí vuelve por la tarde y las llevan al potrero. ¿Cómo debe ser el trato con estos animales que son mansos? ¿Qué cuidado hay que tener? ¿Qué le recomendaría usted a la gente? No, pues yo tengo que tener mucha paciencia con ellos y tratarlos bien porque son el trabajadito de uno, tengo que cuidarlos, señor. Perfecto, ¿y se lava la ubre de la vaca o qué más se hace? Cuando se entra a ordeñar, Se maneja la vaca y ahí se le lava la ubre, se le echa un desinfectante, se le seca y se pone a ordeñar y se le echa la tazadita de concentrado. ¿Y se le echa yodo también en el pezón o no? Sí, se le echa yodo, desinfectante, y ahí cuando ya la acaba de ordeñar se le echa un sellante.
Bueno, entonces aquí estamos ordeñando dos veces al día y la leche nos la recogen o se guarda la del por la tarde para mañana. Por la tarde se guarda para el otro día. ¿Aquí hay un tanque de enfriamiento o no hay? No, señor. Entonces se guarda en un enfriador, se guarda. Sí, señor. Bueno, y interesante que usted le diga al mundo, a las personas que nos ven, que uno de pronto consigue un trabajo y uno va como perdiendo la velocidad. Y hay que estarse autoevaluando frecuentemente para saber lo importante que es el trabajo. En esta empresa donde se trabaja en equipo, es interesante todos los días ser mejor y tenerle amor al trabajo. Qué interesante que usted lo diga. Señor, superar uno cada día más. Exacto. Ah, bueno, permítame, hermano, yo hablo con la médica acá. Venga, médica, hágame el favor, corrámonosle para acá. Bueno, entonces, cuéntenos algo más sobre esta vacada acá, cuántas vacas son y lo... Bueno, don José, de aquí les cuento que estas son novillas de primer parto, son F1s de vacas Holstein con toro Gir. Nosotros iniciamos con esta vacada, eran 18 en su momento, y llegaron aquí de San Pedro de los Milagros. Esa fue la primera inversión que hizo la ganadería. Para empezar, ellas se transfirieron embriones. Aquí, pues, como estábamos empezando, se les empezó a dar un manejo adecuado, a estar muy pendiente del peso, teniendo en cuenta de la región donde vienen, que es una temperatura de 14, 15 grados, adaptarlas aquí. Por eso se trajeron de 10, de 12 meses. Y ya a partir de los 18, con el manejo que se estaba dando, se empezaron a preñar con embriones, que fueron los que ya hemos visto en... que nos mostró don Wilson. Entonces, estas novillas, lo que es todo el tiempo, se transfieren, ¿sí? Ellas parieron en febrero, que son las que ustedes vieron, otras en marzo, y lo que se hace ahorita es que ellas, si las ven, tienen un collar rojo. Esas son las que vamos a transferir próximamente. Aquí lo que tratamos es que ellas siempre paran embriones, pues porque no tenemos muchas receptoras, ¿sí? Entonces, cuando está haciendo mucho sol, las animales entran aquí a las 11:30, 12 del mediodía, comen un rato y esperan a las 2:30, 3 que empiece el ordeño. Médica, ¿por qué no me hace el favor? Invita al pasante de la Universidad de la Amazonia. A mí me gusta mucho que nuestra universidad, que tengamos en cuenta que los profesionales de... Cuando fui al empedrado vi allá que todos los profesionales eran de la Universidad de la Amazonia. Qué rico, qué importante. Y que le tengamos amor, que tengamos sentido de pertenencia por lo nuestro. Entonces, presénteme aquí al pasante a ver cómo es. Bueno, le presento a Harold. Harold es nuestro pasante en la Universidad de la Amazonía. Soy egresada y muy orgullosa de la Universidad de la Amazonía, que está aportando de cierta manera al progreso ganadero de la región. Y bueno, cada vez que nosotros entramos a finca, queremos que pasantes como él, como los que han venido llegando, pues se enteren, se unten, estén con nosotros en este proceso y podamos crecer. Y aquí está él acompañándonos hoy. Permítame, por favor. Aquí, ¿cómo es su nombre? Harold Díaz. Harold Díaz, pasante de nuestra Universidad de la Amazonia. Interesantísimo que usted tenga la oportunidad, que el empresario de esta empresa le permita venir aquí a hacer lo que llamábamos anteriormente la extensión, creo que es, pero en el caso suyo ya es hacer las pasantías, que es con el propósito de graduarse ya, o ya se graduó, ¿cómo es? Sí, señor, las pasantías pues ya es en el último semestre, es culminando, ya pues practicando y ejerciendo un poco lo que aprendimos en la universidad, y pues prácticamente es eso, ya culminando la etapa del estudio para pues ser un buen profesional. ¿Cómo le ha parecido este proyecto? No, pues espectacular, pues ya como le contó la doc, esto, el proyecto ha venido creciendo, pues he conocido un poco sobre la producción, me parece que es un ejemplo a seguir porque demuestra que es necesario la perseverancia y saber pues manejar mucho todo lo que tiene que ver con los potreros y todo el manejo de los animales. Igualmente, pues nos enseña que hay que saber manejar el personal y tener unos buenos líderes para que así la empresa siga creciendo. Don Milton, qué alegría verlo por acá. Bueno, yo pienso que de un roble como usted tenía que salir muy buena madera, y su hijo pues precisamente está construyendo este proyecto tan maravilloso.
cómo me gusta que progresemos, cómo me gusta que la gente siga visitando el campo. Y sería interesante, don Milton, que le digamos a las personas que no se han atrevido todavía a salir al campo y a ver qué está cambiando, que todo el mundo vive mejor hoy por hoy en el campo, para que volvamos al campo, don Milton. A pesar de todas las adversidades, pues me siento orgulloso de que la familia se haya educado y se haya aglutinado junto con su madre y hayan empezado que el campo es lo mejor que hay y que nosotros podemos hacer muchas cosas en poco terreno. Claro. Y no aspirar a tanta tierra que de pronto no esté haciendo utilidad a la sociedad. Don Milton, yo creo que vale la pena un consejo acá para las personas que tienen fincas grandes, haciendas grandes, que de pronto saquen una granjita y empiecen a hacer el experimento con algo así chico como acá, pero productivo. A veces cuando se tiene mucha tierra, pues de pronto no se le saca el provecho que hay que sacarle. Y anteriormente, cuando estábamos muchachos, pues veíamos las fincas de nuestros papás y no sabíamos qué hacer. Hoy por hoy, con líderes como su hijo que ha hecho este proyecto, le van a dar ganas a mucha gente de organizarse y hacer cosas así también buenas. Sí, por eso digo yo que realmente no solo mi hijo. Yo creo que aquí hay un equipo de profesionales que están llevando a cabo este gran proyecto, que yo sé que vamos a salir adelante y le vamos a demostrar no solo el Caquetá, sino al mundo también, que desde el Caquetá se pueden hacer muchas cosas. Con amigos como usted, por ejemplo, que también está vecino nuestro y que también está montando su granja, también muy importante para esta región. Yo creo que nos estamos rodeando de gente idónea, gente capaz, que podemos hacer las cosas en el departamento del Caquetá también. Don Milton, y que decirle a los televidentes de esta ventana productiva que no les dé miedo arrancar. Habrá alguien que nos dice que no hagamos eso, que es difícil, ¿cierto? Todos los días nos decíamos a nosotros que de seguro no éramos capaces de sacar este chuquio adelante, porque realmente este era un chuquio, pero se le hizo un drenaje y a Dios gracias y a toda la gente que nos ha colaborado también, hemos podido demostrar y demostrarle que el departamento del Caquetá hay gente pujante y que puede hacer las cosas también, a pesar de que pues, el Estado no ha hecho presencia en muchas ocasiones, pero que pues ahora se han volcado las cosas, digamos así, por todos los medios, a nivel internacional también nos están cooperando y ayudando. Yo digo que nosotros podemos hacer algo por el departamento del Caquetá y la nación. ¿Este es un trabajo de cuántos años, doctora? Bueno, llevamos 3 años en la ganadería La Milagrosa, 3 años de sueños y bueno, aquí vamos los resultados. Y vemos aquí, precisamente vemos, médica, aquí los potreros numerados, que son ¿cuántos potreros? Son 158 potreros, todos los potreros están enumerados con el objetivo es cuando los animales entran, es la fecha que entra, la fecha que sale. Es necesario llevar esta clase de registros porque lo que hace es saber cuántos días de descanso tiene el potrero. Las mangas no es solo dividir, también hacerle una secuencia en lo que tiene que ver con las divisiones, el tiempo de descanso, el ojo de la persona que está aquí encargada de decir ya está listo este potrero. Nosotros no cogemos que sea como un ajedrez, aquí ya está listo, aquí en el momento en que la pastura esté listo, allá llevamos el potrero, porque necesitamos que esto se vuelva muy rutinario, ¿sí? Entonces, cuando viene una persona acá, ve el potrero enumerado, pues sabe cuántos días de descanso lleva. Bueno, interesante, amables televidentes, para que vean lo que dice la médica. En algunos casos, las personas que empezaban a hacer este tipo de ejercicios numeraban los potreros del 1 al 30 y iban cambiando 2, 3, 4, 5. Ella nos dice aquí que es al ojo del mayordomo, de la persona, del vaquero, la persona que está acá,
y va viendo, y donde hay mejor pastico, si le entendí bien, para allá va el ganado. Para allá va el ganado, sí. Obviamente tenemos muy en cuenta los días de descanso, porque son muy diferentes ahora en este periodo de invierno que tuvimos tan fuerte al periodo de verano, ¿no? Pero nosotros hemos visto que hay periodos de descanso de 35, 40 días, 30 días, ¿sí? Porque eso también no solamente dejar la pastura, se fertiliza, se le da gallinaza compostada, mejor dicho, es otro cultivo que se tiene aquí en la finca, que es el pastoreo, y es el que nos da la producción que tenemos. Bueno, médica, y vamos a enseñarle a la gente algo nuevo que para mí es nuevo, no sé si para otras personas sea nuevo o no, es que el callejón aquí es de 5 metros, los callejones que yo conocía son de 1 metro, efectivamente con balastro, profundo el hueco y por allí la pasa solamente un animal y de a uno van en hilera. Aquí es de 5 metros y veo que está cubierto de pasto. ¿Cómo funciona o por qué fue la idea? Bueno, los callejones, como bien inicialmente hablamos, esto pues tenía mucha agua, ¿sí? Se recogía mucha agua, entonces se hizo un drenaje, ¿no? Los callejones de 5 metros, todos son de 5 metros, cada 4 potreros hay callejón cuadriculado, o sea, si el animal puede entrar por este lado y salir por el lado siguiente si se pone muy feo, con el único objetivo que el callejón se vuelve un potrero más. Lo que hacemos es cerrar en la parte del fondo y cerrar allá en la entrada principal y esto se vuelve un potrero que me puede durar las vacas 2, 3 horas, 4 horas más sin ningún problema. Ellas están defecando, si hay muchas calvas se le echa semilla y como ustedes pueden ver, aquí ya pasaron y podemos ver otros que ya están a punto, entonces es otro potrero. Y 2, 3 horas que yo logre tener las vacas aquí bien, pues la verdad eso ayuda mucho al manejo de la pastura. Bueno, a ver si entiendo mejor. Este callejón, pongámosle que tenga 3 divisiones. Yo quiero parar 10 vacas, pero de pronto le quito la cerca de la mitad y agrando el potrero. El callejón lo voy agrandando, porque veo que tiene varios broches, digamos. Entonces, ¿puedo hacerlo más largo para tener más ganado o cómo es? Los broches son multifuncional. Si vemos ahí, estos broches son la entrada de los potreros, pero lo quitamos y queremos cerrar aquí, cerramos y este de aquí para allá. Si no queremos más para allá o queremos más, lo que hacemos es abrirle hasta el fondo y esto es un solo callejón, este es todo callejones. Este callejón tiene entrada para todo lado, salida principal, salida a la derecha, salida a la izquierda, todos los callejones se comunica en pro de eso, que yo no haga sino cerrar el potrero. Médica, usted la van a llamar para que asesore, que en todo el mundo, porque es que nos ven en todo el mundo, y con toda seguridad nos ven más en el exterior que en nuestro país, porque desafortunadamente pasa así. Entonces hágame el favor y haz un número de contacto donde usted conteste, que responda su correo electrónico, lo que quiera, para que llevemos este tipo de producto, digamos, estas cosas tan bonitas a otros amigos que lo quieran tener. Claro que sí, mi número telefónico es 314-467-2536, ese es el teléfono del cual tenemos a disposición, nos pueden llamar, preguntar, si desean visitarnos, cualquier cosa que nosotros podamos aportar al desarrollo de un sueño, al desarrollo de la ganadería y pues por supuesto de la tierrita, pues aquí estamos disponibles. Médica, pero yo no puedo ser tan ingrato con usted, usted tiene su empresa también en Florencia, hágame el favor y diga el nombre de la empresa. No le vamos a cobrar nada acá para que la conozcan y qué es lo que hace la empresa en una forma bien cortica. Claro que sí, tenemos una empresa que se llama Centro de Inseminación Artificial CIA, está ubicada en el barrio 7 de Agosto. Nos dedicamos a reproducción bovina, manejo de praderas, ecografía, transferencia de embriones y bueno, esta es la asistencia técnica que ofrecemos. Ya dijo el número de contacto, maravilloso. Médica, sigamos caminando, vamos para donde íbamos, por favor. Bueno, médica, ya estamos aquí prácticamente a la punta, digamos, de toda esta cantidad de 150 potreros hermosos.
Dice usted que cuando volvamos va a estar esto lleno de árboles porque están pensando en el sistema silvopastoril también. ¿Qué esas vacas que están al fondo? Me dice que son las donadoras, hábleme al respecto, doctora. Bueno, ahí en el fondo tenemos las vacas Gir puras, esas son nuestras donadoras, las consentidas, son las mamás de los embriones que ustedes acabaron de ver allá en el corral, y bueno, de aquí esas que aspiramos. Allá también se encuentran unas F1, esas F1 las tenemos acá porque son transferidas de embriones, algunos embriones importados, y otras de nuestras mismas vacas. La idea las tenemos acá, ya no se estabulan porque hay una que ya está preñada, tiene alrededor de unos 5 meses, y bueno, es necesario que ella también tome el sol y pastoree y no solo estabulada. Entonces, por eso las tenemos acá. Son, mejor dicho, lo élite que hay aquí en esta empresa. Es lo élite, es lo que se tiene para seguir trabajando en aspiración folicular, que es lo que se está haciendo acá. Bueno, médica, de una forma cortiquitica, porque se nos está acabando el tiempo, hágame mejor y me dice la importancia que tiene llevar registro. Bueno, muy necesario, extremadamente necesario para esto. El registro nos dice cuántos días abiertos tenemos, si somos productivos, si no, intervalos entre parto, registro de los días de descanso de potrero, registro de lo que le invertimos a la ganadería, tanto en medicamentos como en el forraje, todo se lleva a registro, todo, absolutamente todo. Bueno, males televidentes del programa El Campo, hemos llegado ya al final de este importante recorrido. A ver, médico, usted que también hace parte de este importante equipo, algo que tenga que agregar a esta charla, a este programa que hicimos hoy. Bueno, José, esto pues para mí es un orgullo trabajar en esta empresa, ya que el dueño ha sido una persona que ha demostrado que quiere avanzar en la ganadería, en mejorar su genética. El objetivo como tal de esta empresa es pues hacer genética en el Caquetá y mejorar cada día los ítems reproductivos y productivos, que es lo que más nos interesa en nuestra empresa ganadera. Ok, córrame un poquitico para acá, no se vayan a ir, estén ahí. Bueno, médica, ya usted está que me dice que hay acueducto ganadero, que van a hacer sistema silvopastoril. Por favor, sea breve y después me dice, me habla un poquito de esa hermosa vaca que para nosotros, para mí que soy caqueteño también, que vivo acá, me parece que es un orgullo que haya expositores de nuestra región que están comenzando a trabajar y estén peleando codo a codo con las personas que tienen la genética así tan buena a nivel nacional, y precisamente ahorita nos dice que esa vaca fue campeón en Agroexpo, y eso sí que es importante para el dueño de esta importante empresa. A ver, médica, hable lo que tenga, cortico, por favor. Bueno, José, sí, culminamos, le dimos la ronda a los potreros y culminamos diciendo que tenemos nuestros cercos, nuestros potreros con toda la hidráulica, todos los potreros tienen su acueducto, tiene su agua limpia, que la puede tomar cualquier persona sin ningún problema, y ese es el objetivo. También estamos implementando sembrar árboles porque es fundamental la sombra y el confort de los animales. Y hábleme de ese ejemplar, por favor. Bueno, aquí el ejemplar que tenemos, este fue un animal que nosotros sacamos a la Feria Agroexpo de este año, quedó gran campeona reservada, es una novilla F1 de Gir por Holstein. Ella quedó campeona reservada y número uno en puesto. Entonces, pues para nosotros es un orgullo mostrarla porque hace parte de la ganadería, está preñada y bueno, esperamos sacar genética. ¿Hecha aquí en la empresa? Hecha aquí en la empresa. Cuénteles a los televidentes cómo se hizo, cómo salió. Bueno, este es un producto de la aspiración folicular que se hace acá y bueno, ahí estamos haciéndole al proceso de transferencia de embriones. Y bueno, ahí la tienen para que la miren y podamos disfrutar de ella. Bueno, médica, hemos llegado al final de este importante recorrido. Yo sinceramente quiero felicitar a la familia Anturí por ese esfuerzo que han hecho.
a Milton Anturí mayor y a Milton Anturí joven, porque están haciendo empresa y están generando empleo. Yo invito a las personas que están trabajando acá, que con el vigor que entraron a trabajar acá lo sigan haciendo, que no pierdan la velocidad, porque si ustedes hacen las cosas bien y la empresa crece, hay trabajo para más gente. Si la empresa decae, no hay trabajo para nadie y se acaba todo. Hemos llegado, amables televidentes, al final de este importante recorrido. Quiero invitarlos para que nos vean lunes y viernes 6 de la tarde, con repetición los domingos a las 8 de la mañana por TV5, el canal con identidad regional, y a través de nuestro canal José Agustín Lozano Jiménez en YouTube. Por favor, le dan la campanita e invitamos para que se suscriban a nuestro canal, que nosotros de alguna manera nos beneficiamos. Entonces, desde este sitio tan maravilloso, con esta gente tan querida, nos despedimos hasta una próxima oportunidad.